Y el padre Manuel Rodríguez, director general de este nuestro canal JN19, entregó donativos a más de 80 adultos mayores del Centro de Atención Geriátrico San Vicente de Paúl. El padre Manuel Rodríguez, director general de JN19, entregó pañales, ropa de abrigo, víveres y alimentos de primera necesidad a más de 80 adultos mayores acogidos por el Centro de Atención Residencial San Vicente de Paúl, ubicado en Barrios Altos. Desde que ingresan, ellos viven acá. Son gente, hay tres características de la población que atendemos. Primero, que son abandonados, no tienen familia. De los cinco que pueden tener una familia directa o indirecta, en la práctica no es ningún soporte para ellos, ¿no? Entonces, todos al 100% son gente abandonada, gente que tiene algún tipo de limitación física y o mental, y finalmente con portadores de enfermedades crónicas, degenerativas, invalidantes. Durante su visita, el padre Manuel celebró una misa y compartió el evangelio con los adultos mayores de esta casa hogar, quienes se mostraron agradecidos por la ayuda recibida. Los albergados han sido recogidos en muchos casos de la calle y en este centro han encontrado su verdadero hogar. Entonces, el grupo Obreros de Jesús debe ser un grupo muy generoso, y de hecho lo es, para dar tanto el bien espiritual como el bien material. Entonces, hoy hemos tenido esta oportunidad de reunirnos con los adultos mayores, tener una celebración, orar por ellos, imponerles el rosario y orar por cada uno en particular, y también pues traerle todos estos regalos que vamos consiguiendo para el bien de ellos, y más que podamos conseguir pues también. Al teléfono que aparece en pantalla, todas las personas que deseen colaborar con esta obra pueden dejar sus donaciones. Sobre cada uno de tus hijos. Amén. Amén. Muy bien.